Buenos días a todos. Yo no hablo catalán. I don't want to speak English in spite of my good friend Margaret's presence. So my solution is I will speak in Spanish. In my Spanish, voy a hablar en mi español, si hay faltas o si me faltan unas palabras, me le dicen si no soy claro, pero me parece que puedo comunicar con ustedes y es el más importante. Entonces voy también a hablar de este tema, de la posverdad, pero voy a hablar también de un tema que es un poco diferente, pero que es parte del mismo paisaje, del mismo tipo de problema. Voy también a hablar de lo que los franceses llaman el complotismo, la imagen, la idea que hay gente que complotan. Para empezar, yo quiero hablar de la última novela de Umberto Eco. Todos aquí conocemos Umberto Eco, el gran novelista italiano. En su último libro que se llama Número Cero, él describe un grupo de periodistas que preparan el lanzamiento de un nuevo periódico. El horizonte de este nuevo periódico no es la verdad, la querida de la verdad, pero es el contrario. Es la mentira, la manipulación, la calumnia, el chantaje. Y en este libro, uno de estos periódicos habla al narrador sobre este proyecto de periódico. Voy a traducir del francés al español lo que fue traducido del italiano, entonces tal vez no es perfecto. Bueno, eso es lo que dice este periodista que prepara un antiperiódico. Él se llama Braggadocio. Él dice: sospechar, sospechar siempre, es así que tú encuentras la verdad. Y para ilustrar estas palabras, él toma el ejemplo de la fusión Freda. Y él dice: ellos, no se sabe quién son ellos, tal vez científicos, ellos han mentido durante meses y después entendemos que todo eso eran mentiras. Tal vez ellos tienen razón lo que hablan de la fusión Freda. Y los mentirosos tal vez son ellos que han dicho que los otros mentiran. Eso significa que este tema en este libro de Eco, que era un poco premonitorio, es la imagen de un universo donde la verdad y la mentira no se le pueden desembrollar, donde la mentira es real, a veces más real que la realidad, y que estamos en este mundo de la post-truth, como ha dicho Margaret, de la post-verdad, de las fake news, las noticias falsas, que es tal vez nuestro universo. Y como Margaret le ha muy bien dicho, todo eso no es necesariamente nuevo. La política es siempre, parcialmente, mentira. Y podemos decir otra cosa. Es que en un mundo democrático, tal vez el contrario de la mentira, la transparencia total, tal vez es también un problema. Nosotros conocemos los libros de George Orwell, 1984, o La granja de los animales, donde él demuestra muy bien lo que quiere un poder totalitario, la verdad total, que es también un otro aspecto del tema. Pero entonces, lo que quiero decir es que en nuestros países, en nuestras democracias, la opinión pública acepta la mentira de los dirigentes, de los responsables políticos, que no está rencorosa cuando es claro que hay mentira. Y voy a dar un nombre que es bastante para que todos aquí me entiendan perfectamente. Si yo digo Berlusconi, todos me entienden muy bien aquí. No es necesario de decir mucho más. Es un hombre que mentira, que hace cosas que son derivas, digamos, pero no fue un problema. Y también
claramente es muy clásico para las ciencias sociales o políticas o la filosofía política, es muy clásico de decir que la mentira es parte de la vida política. Hay que leer Maquiavel o hay que leer un libro que no es seguro, pero que se dice que fue escrito por Jonathan Swift. El título, yo le traduzco del francés otra vez al español, L'arte de la mentira en política, y el subtítulo es Le mentir vrai, mentira vera. Entonces, es claro que en política hay por lo menos dos explicaciones a la mentira. De un lado, mentira para promover intereses particulares, mi interés particular es de político, de manera cínica, o mentira para promover el interés más general. Cuando Maquiavel habla de la mentira, es para hablar de la mentira del príncipe que va a mentir para el bien común, para la nación, para su país o su pueblo. Entonces, eso es muy claro, es muy antiguo, no es nuevo. Cuando hablamos de post-truth, y es verdad que la palabra viene del mundo angloamericano, cuando hablamos de la post-truth, de la post-verdad, hablamos de mucho más, me parece, que del cinismo político y de la promoción de intereses particulares o generales. Y es de eso que debemos hablar. A mí me parece que lo que está en juego es algo que podemos llamar el retroceso del universalismo y de la razón. A veces también el retroceso del Estado de Derecho, del derecho. Y que todo eso también no es nuevo, pero hay cambios recientes. Un momento que fue tal vez muy importante para empezar a discutir de todo eso fue al final de los años 70 en ciertos países, incluyendo mi país, la Francia, donde fueron aparecen o se desarrollan tesis que los franceses llaman negacionistas. Es decir, tesis donde ciertas personas dicen que Auschwitz nunca fue, que el gas y todo eso no, nunca existe. Todo empieza desde España, pero España no era culpable. Todo empieza con las declaraciones de un colaborador francés de los nazistas que vivía en España, que se llamaba Darquier de Pellepoix, y que de España dice al Express, que es un periódico muy importante en Francia, dice, yo le digo en francés porque fue la cobertura de este periódico, a Auschwitz on a gazé que des poux. En Auschwitz fueron gaseados únicamente fiojos, no seres humanos. Bueno, y lo importante es que en un tiempo donde el antisemitismo era bajo y bajo y bajo, con esta declaración, totalmente falsa, claramente, pero con esta declaración empieza el regreso del antisemitismo en un país como Francia, pero en otros países, y a la extrema derecha, pero no únicamente, a la ultra izquierda también. Y como estamos hablando de ciencias sociales, hay que recordarse que Noam Chomsky ha escrito la preface del libro el primer libro importante de estos negacionistas. Chomsky ha dicho, yo no creo que ellos tienen razón, pero yo soy tanto en favor de la libertad de expresión que yo escribe las primeras páginas de este libro. Pero el libro que dice que en Auschwitz nunca existen las cámaras de gas. Entonces, esto fue para mí un momento muy importante donde el mentira tiene de nuevo un papel político muy, muy fuerte y no únicamente, como yo le he dicho, a la extrema derecha. Hay algo de muy sorprendente. Eso ocurre en sociedades muy educadas. Y eso significa que debemos saber que las sociedades, incluyendo las más educadas, el que tienen el nivel el más alto de educación,
pueden aceptar la mentira y cosas a veces peores. Yo siempre pensando a eso, me recuerdo Norbert Elias. Norbert Elias que dice el proceso de civilización menos y menos agresividad, etc. El que era un judío alemán, describía que su país, el número uno en la, al nivel de la educación, de la civilización, era el que haya, ha caído en el peor. Entonces es, hay que pensar eso. Pero lo que, aquí empiezan cosas un poco más difíciles, aquí, aquí debo decir que hay no un problema único, pero dos. Y ese es mi primer punto importante. De un lado, hay lo que yo he llamado hace dos minutos el complotismo. Si hay aquí unos psicólogos o psicoanalistas, ellos pueden traducir la paranoia, porque es eso. Es decir, la idea que la realidad es el producto de la sospecha, hay que denunciar cosas o gente que actúan en secreto, no en la parte visible del mundo. Y que estos seres humanos que actúan de manera muy negativa en secreto, que complotan, que hacen conspiraciones, estos hombres, bueno, claramente vienen de actores que tienen ciertas razones de hacer cosas mal. Y aquí viene la idea que tal vez estos actores tienen más poderes que otros, tal vez incluyendo poderes diabólicos, poderes supernaturales. Y entonces hay víctimas inocentes, la sociedad es víctimas inocentes y actores que complotan. Tú no sabes muy bien dónde. Es lo que llamo la paranoia política, si quieres. Y eso tiene mucho que ver, claramente, con la idea que lo que permiten o que facilitan estos complotes son las élites. Entonces, el complotismo tiene mucho que ver con la idea que las élites económicas, mediáticas, políticas, intelectuales, son parte de la conspiración. Del punto de vista sociológico, hay que decir dos otras cosas. En primer lugar, este fenómeno tiene mucho que ver hoy día con la posibilidad de diseminar muy rápidamente y a un nivel casi mundial a veces, este tipo de visión de la historia. Es decir, Internet y las redes sociales tienen, y Margaret le ha dicho, un papel muy importante. De eso hablaré un poco más tarde. Y la segunda característica muy importante es que este fenómeno necesita poco de intelectuales, poco de actores que inventan los rumores, la teoría del complot. Es un fenómeno de abajo. No necesita una relación con grupos altos en las esferas políticas. Es posible que existen. Pero el complotismo es un fenómeno que puede ser muy popular sin relación con actores de alto nivel político o intelectual o cultural. Eso es importante. Porque si hablamos ahora del segundo fenómeno, la postverdad es diferente. Para mí, la postverdad es otra cosa. La palabra no se sabe muy bien cuándo ha aparecido. Buscando en Internet, como le hacemos todos, dónde y cuándo aparece esta palabra, me parece que un momento importante es un libro de un escritor norteamericano que se llama Ralph Keyes. El título es Post-Truth Era, la época de la postverdad. Y el subtítulo es Dishonesty and Deception in Contemporary Life. Deshonestidad y decepción en la vida contemporánea. Es un libro de 2004. Tal vez la palabra de post-truth no es tan buena, porque si hablamos de post-truth, es que antes era truth, era verdad.
que no es como yo le he dicho, no es tan seguro. Entonces, pero esta palabra significa que hay algo nuevo. Y claramente, y Margaret le ha muy bien dicho, este fenómeno aparece de manera muy fuerte con por lo menos dos momentos políticos muy importantes: la campaña política en el Reino Unido para el Brexit y la elección a la primaria de su partido y a la presidencia de su país, de Donald Trump. En el Reino Unido, yo me recuerdo de otra cosa que Margaret ha dicho, fue dicho en el Reino Unido que cada semana los británicos mandan 350 millones de libras a Bruselas sin nada en retorno, sin nada, lo que era totalmente falso. Pero eso tiene un cierto eco con lo que dice Margaret Thatcher 20 años antes, o sea, 30 años, I want my money back, yo quiero mi dinero. Bueno, entonces, eso era un tema muy político, pero totalmente falso. Y claramente, como Margaret le ha muy bien dicho, con Donald Trump, estamos totalmente en la post-verdad. Yo pienso que Hillary Clinton a veces era también un poco en la posverdad, pero es otro tema. Hay que saber que el Oxford Dictionary, que es el diccionario importante de la lengua inglesa, ha dicho que la expresión post-truth es la palabra del año 2016. Es decir, que el fenómeno es muy importante. Y claramente el tema de la posverdad es conectado con el tema de fake news, las noticias que son falsas, es conectado también con la idea que yo tengo increíble de hechos alternativos. Por ejemplo, si el día cuando Donald Trump es recibido como el presidente de los Estados Unidos, si este día hay menos gente que para Obama, los periódicos, las televisión pueden decir hay menos gente, pero el equipo de Trump dice no, vamos a presentar alternative facts, otros hechos que demuestran que hay mucha gente también. Yo quiero decir a este momento que yo hablo mucho de política, pero el tema no es únicamente política. Es verdad que es un tema muy económico, pero es también cultural. Yo no sé si aquí existe lo que existe en mi país. Yo recibo en internet, en mi email, casi todos los 3 o 4 días un email que me dice, bueno, hay que, para su salud moral, y no únicamente psicológica, para su salud moral, mejor si usted va a ir con otras mujeres que su esposa legítima y vamos a ayudar a usted y a proponer contactos. Es decir, hay que mentir en su vida de pareja, es bien. Yo no digo que la gente no mentira, claro que mucha gente mentira. No, pero es un valor moral en estas propuestas de publicidad que de mentira por su salud moral. Pero ¿por qué eso es diferente de la primera forma que yo he dicho, el complotismo? Es diferente por una razón muy importante. Es que la post-truth es una relación social o política. Es una relación entre el alto y el bajo, no sé cómo decirlo, entre actores políticos o actores económicos, pero entre actores y la población. El complotismo no necesita esta relación. La post-truth es esta relación, es decir, que eso funciona porque hay actores que proponen la post-verdad y hay gente a quien le gusta mucho la post-verdad. Y eso es tal vez el más importante. Eso significa que la post-verdad puede aparecer en la luz. No es una cosa secreta. Que la post-verdad no es propaganda. Yo no debo convencerte de mi
¿Verdad? No. Es, yo te la propone y es lo que tú esperas. Entonces, muy bien. No estamos en el maquiavelismo y no estamos tampoco en la propaganda de tipo nazi o comunista en el tiempo entre las dos guerras. Es otra cosa. Y eso es muy importante porque eso significa que es realmente una era, es un momento histórico donde arriba y abajo hay la posverdad que permite la relación, la comunicación. Y eso significa, es claramente otra cosa, eso significa que todas las opiniones se valen, todas las afirmaciones se valen, y es por eso que es una crisis de la razón y de los valores universales. Si yo te demuestro, si yo vengo con demostraciones muy rigurosas, con precisiones, con un trabajo muy serio, etc., tal vez yo tengo razón, pero tal vez no. Mi opinión y tu opinión se valen, cualquier sea la calidad de mi demostración. Y entonces, eso es el tema. Entonces, no es que hay mentira en la vida pública, en la vida política, etc. No es únicamente eso, es que hay este tipo de relación. Y aquí empieza el tema de Margaret, que es un poco el mismo que yo, ¿qué hacer? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Voy a hablar ahora un poco, de manera un poco distinta. En primer lugar, tal vez hay que analizar las fuentes de esta crisis de la razón. ¿De dónde viene el hecho que hoy día hay tan mucho complotismo y hay tan mucho posverdad? ¿Cómo es posible hoy día más que ayer? De mi punto de vista, la explicación, la primera explicación, por lo menos, viene, como yo le he dicho, de la pérdida de credibilidad de los que teóricamente pueden proponer información, saber, conocimientos. En nuestras sociedades, todas las élites, empezando con las élites políticas, han perdido su credibilidad. Hay acusaciones de corrupción en muchos casos. En mi país no tan mucho, pero a veces. Pero lo que es seguro es que las élites son acusadas de mentiras, de contradicción, de incoherencia. Y es verdad que con los medios modernos de comunicación, las contradicciones son muy fáciles a demostrar y permanentes. Como vosotros le saben, en mi país tenemos un proceso electoral, los candidatos son todos mentirosos, pero la gente le puede ver, porque un día uno dice blanco y el día siguiente el mismo dice rojo y el día siguiente dice negro, y sin mucho problema. Pero las élites no es únicamente las élites políticas, son también los profesores, los intelectuales. Hay sospecho que los intelectuales y los profesores no encarnan la razón o la verdad, que hay mucha mentira también con esta gente, y hay la idea que los profesores, en ciertas situaciones, son gente que difusan teorías falsas. Esta idea es bastante fuerte en ciertos casos. En los Estados Unidos hay estados donde el pensamiento de Darwin es prohibido, falso, le dije. Es así. Entonces, ¿cómo es ser un profesor si lo que tú dices cuando tú hablas de Darwin es falso? Es decir, que la postverdad se apoya a veces sobre la tradición, sobre la religión, y se opuesta a la razón y a la ciencia. Pero si debemos ser un poco más precisos, es verdad también que ciertos científicos y ciertos intelectuales tienen sus responsabilidades en eso. No sé si fui traducido en castellano el libro de Sokal y Bricmont, pero es un libro muy interesante donde aparece muy claramente que dentro de nuestra comunidad
de las ciencias sociales o de la filosofía política, hay gente que son muy relativistas, tan relativistas, que para ello la verdad no existe. ¿Okay? Bueno, y es una demostración muy, muy interesante. La víctima número uno para mí en este libro es Bruno Latour, un sociólogo francés muy famoso. Hay que leer su calibre. Sí. Bueno. Entonces, hay una crisis que también es una crisis de confianza y eso tiene también que ver con la situación social y económica de mucha gente. Le voy a decir de manera un poco provocante. En el pasado, en un país como la Francia, como en muchos otros, en estos países, la gente era en una situación de conflicto social. Si tú eres obrero, tú no eres patrón, pero tú eres en una relación entre el movimiento obrero y los patrones, el capitalismo, si quieres. Hoy día hay más y más gente que piensan, y tienes razón generalmente, que no son en cualquier relación, que hay dos sociedades, que hay gente que vive de una cierta manera y otras que viven de otra manera, pero sin relación. Si se trata del mundo obrero, hace 50 años el obrero era el centro de la vida social y él era en el conflicto con los patrones. Hoy día, yo pienso que aquí no debe ser muy diferente de Francia, hoy día cuando se habla de los obreros, hay gente que dice, ah, son invisibles, no se sabe dónde son, no se sabe si existen. Hay muchos obreros, pero no son dentro del juego. Entonces, a mí me parece sociológicamente, le voy a decir así, que hay post-verdad y que hay complotismo cuando la sociedad no se organiza de manera conflictual, es decir, no se organiza a través de relaciones entre actores. Un ejemplo muy impresionante, las elecciones recientes en Turquía. Hoy día en Turquía hay dos Turquías, no hay una. Hay la Turquía de Erdogan y hay la Turquía de la gente un poco como nosotros, que viven en la ciudad, que son educados, etc. No hay relación entre estos dos grupos. Y cuando no hay relación, hay mucho más espacio para muchas cosas, incluyendo la violencia, pero incluyendo la post-verdad y el complotismo. Eso me parece muy importante. Yo quiero decir dos otras cosas ahora sobre el tema de Internet y de las redes sociales, porque es parte también del tema y del problema. Con Internet y con las redes, hay dos cosas que son totalmente opuestas, pero que en realidad son complementarias. De un lado, con Internet y las redes sociales, la circulación de ideas puede ser muy poco elaborada. El más simple es like. Entonces, Brexit, like. Bueno, es un poco breve como debate. Entonces, Internet facilita la dicotomía, la ausencia de pensamiento, de debate auténtico, de un lado. Y de otro lado, Internet te permite el contrario, de conocer muchas cosas. Si tú quieres saber mucho más sobre el Brexit, con Internet tú puedes acceder a tan muchas cosas. Entonces, eso llega a una cosa muy importante. De un lado, la difusión de opiniones que tienen pocas fuerzas de contenido, de un lado, y del otro lado, Internet permite a grupos que piensan de la misma manera de unirse. Internet fabrica la fragmentación, las redes sociales es la fragmentación de nuestra vida común. Porque ¿con quién voy a hablar más y más en términos de like? Con gente que piensan como yo. Y más, las redes sociales
pierde en el contacto con el universalismo del debate, la gente no debate con Internet en general. La gente piensa en el mismo. Claro, hay veces, no es tan simple, pero el más central es eso. Es decir que en 10 años nuestro juicio sobre Internet, sobre las redes sociales, ha totalmente cambiado. En los años 2010, menos de 10 años, en 2011, 2012, muchos de vosotros, como yo, pienso yo, eran entusiásticos con Occupy Wall Street, los indignados, las revoluciones en los países musulmanes, etc. Y pensamos, las redes sociales son muy útiles. Eso era la idea. Hoy día es el contrario. ¿Cómo hacer para que las redes sociales no sean de manera tan fuerte el contrario de la emancipación, de la democracia, del debate, etc.? Entonces, el cambio histórico fue muy rápido, pero la situación es la siguiente. Fragmentación en las redes. Y lo que ha dicho Margaret sobre los medios más clásicos es muy importante porque eso llega también a este nivel. Si a mí me gusta CNN o el Los Angeles Times o el New York Times, es claro que yo no soy una persona que va a mirar a Fox News, claramente. Y si yo miro a Fox News, yo no voy a mirar a CNN o otros. Es decir, tal vez hay un peligro que se pierde el universalismo de ciertos medios. Y es un tema muy importante conectado con eso. Entonces, aquí es para mí el aspecto el más sociológico del problema. Ahora, y aquí entramos en el más central de lo que quiero decir. Ahora, la idea espontánea que todos aquí podemos compartir, que creo que funciona muy mal, la idea espontánea es de decir, bueno, debemos introducir, es nuestro papel, más y más razón en la vida pública. Diseminar los resultados de nuestras investigaciones, comunicar, participar al debate público, etc. Pero el problema es que eso funciona muy mal. Y a veces puede ser contraproductiva. El tema aquí es el tema siguiente. La más importante astucia del mal para la gente que vive en la posverdad y en el complotismo, la fuerza del mal es que el más tú demuestras que tú no eres del lado del mal, el más la gente piensa, ajá, muy fuerte este tipo, muy diabólico, sus argumentos son muy fuertes, él no tiene razón, pero su argumentación es fuerte. El diablo, su fuerza es que él no aparece como el diablo. No sé si le digo bien, pero la idea es que cuando es fácil de ver que enfrente de ti hay el diablo, es claro, pero si tú dices cosas que introducen la razón, eso significa que tú eres el diablo, pero mucho más fuerte que el diablo clásico, digamos. Entonces, el más nosotros vamos a introducir la razón, la demostración, los hechos, tal vez el más la gente va a pensar, la gente que son del otro lado, esta persona es en la mentira, pero su mentira muy elaborada. Tal vez vosotros conocen un famoso estudio de un psicólogo social, que se llamaba Leon Festinger. El título era When Prophecy Fails, cuando la profecía no funciona. Eso era en los años 50. Para los que no conocen la historia, ya la digo de manera un poco simplificada, porque no me recuerdo perfectamente, pero más o menos. Estamos en California, en los años 50, y hay una pequeña secta que espera la fin del mundo y que sabe que la fin del mundo va a ser tal día y que, como la gente de la secta son muy puros, la salvación va a venir a través de una, no sé cómo decirlo en castellano, un latillo solador, no sé, una soucoupe volante, si me pueden...
pas latillo. Platillo. Platillo. Un platillo sola, volador. Un platillo volador. Eso es. Bien. Claramente, el día llega, la gente viene donde el platillo sola, volador debe llegar y claramente no hay nada. Eso es normal. Pero lo que es interesante es que son dos cosas. En primer lugar, la gente de la secta dice, ah, sí, eso es normal. No fuimos bastante puros. Hay que ser más puros que antes. Pero el segundo fenómeno es que como eso fue aparecido en los periódicos locales de California, la secta recluta mucha gente que viene para ser parte de esta secta. Es decir, los mecanismos de la verdad no son tan simples. Es lo que yo quiero decir con este. Bueno, entonces, es difícil de únicamente utilizar la razón para oponerse a la post-verdad. Yo no digo que es imposible, yo no digo que no debemos hacerlo. Del otro lado, la post-verdad tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, tal vez podemos hablar en términos más culturales o morales de tal manera que podemos luchar y oponernos a la posverdad. Hablar de altruismo, de tolerancia, utilizar este tipo de valores, bueno, las bellas almas, como dice Hegel. Pero eso no funciona tampoco, o funciona mal. Si yo hablo en términos de altruismo, de generosidad, etc., para convencer del bien y de la razón, es muy difícil. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Si es tan difícil de directamente proponer la razón y si es tan difícil de utilizar las emociones, los sentidos, los sentimientos de manera constructiva. Yo pienso que hay cosas que podemos hacer. Y voy a dar ejemplos de una pequeña pista, no es un programa perfecto, pero unas ideas que yo pienso, después de ciertas experiencias, vosotros me van a entender muy fácilmente. La idea general es la siguiente. Si la irracionalidad y la non-moralidad de la post-verdad y del complotismo tienen mucho que ver con la distancia, como yo lo he dicho, entre las élites y el pueblo y la gente, o una parte de la gente, lo que debemos hacer es minimizar estas distancias. Pero para minimizar estas distancias, y no necesariamente para todos, pero para ciertas partes de la población, para minimizar esta distancia, tal vez debemos funcionar de manera concreta y no únicamente a través de las palabras. Y voy a dar dos o tres ejemplos. Primer ejemplo es la idea que si hay un dubio cuando se trata de la razón, tal vez es posible de promover una educación mucho más abierta para la ciencia. Y por eso hay lugares, yo es seguro que existen lugares en su país, hay lugares para eso. En París hay una ciudad de las ciencias y de las técnicas. Este tipo de lugar donde los jóvenes vienen con la escuela, pueden hacer experiencias concretas de física, de química, de no sé qué. Pueden discutir con científicos, introducir preguntas así, y eso puede desarrollar el sentido que la razón puede funcionar. Entonces, hay lugares, yo no hablo de la escuela normal, yo hablo de estos lugares donde los jóvenes son en contacto directo con la práctica de la ciencia y que pueden ver que funciona bien. Es una primera idea. Segunda idea, como yo he hablado del antisemitismo, de Auschwitz, etc. Muy importante, todos los lugares de memoria, cuando son bien echados, si la clase de jóvenes va a visitar Auschwitz,
o va a visitar en Chile el Museo de la Memoria de Pinochet y todo este tipo de lugares. Es muy fuerte porque se mezclan la razón, yo puedo ver, yo puedo, es concreto, y la emoción. Es un choque cuando tú visitas este tipo de lugar. Y hay muchos, y yo no conozco bien la historia de la guerra civil aquí, pero es seguro que hay lugares a visitar. Entonces, si es bien organizado por los niños de las escuelas, si es bien preparado, bien echado, el contacto con la realidad histórica, concreta, es mucho más fuerte que las palabras del profesor en su clase. Son este tipo de ideas que yo tengo, es decir, promover la práctica concreta y promover, cuando es posible, la alianza de la razón y de las emociones. La alianza, la articulación. Pero, y yo voy a acabar con eso, todo eso no es fácil. Y no es fácil por razones a veces muy importantes. Voy a dar a ustedes un ejemplo de dificultad. Si vosotros se van a Nueva York, hay muchas cosas a ver, pero tal vez el más interesante es cuando se es en el puerto de Nueva York, un lugar que se llama Ellis Island. Es una isla donde los paquebotes, las naves que llegan hasta los años 50 con migrantes, paran y los ricos pueden ir directamente en la ciudad, pero los otros, los pobres, deben ir en esta isla para muchos controles, etc. Bueno, hoy día esta isla es un museo. Entonces tú tomas el nave en el puerto de Nueva York, tú llegas en primer lugar a la Estatua de la Libertad, muy agradable, y después tú vas a visitar esta isla. Lo que es muy interesante es que hay muchísima gente que vienen a visitar, las familias, los niños, y no únicamente visitar, pero ver si hay el nombre de mi abuelo, el nombre del abuelo de mi amigo, etc. Es decir, es un lugar que por una parte de la población, no toda la población, pero una parte, es un lugar muy positivo. Es agradable de visitar este tipo de lugar. Es bien, y entonces es muy útil si se trata de la inmigración, para conocer lo que fue la historia de la inmigración en los Estados Unidos. Claramente este lugar no dice nada sobre los negros y sobre los indios, que los negros, yo le digo así, que llegan a través de otro tipo de naves que los migrantes, y los indios que fueron matados, casi todos. Pero bueno, una parte de la población tiene placer a visitar este lugar. Ahora, si usted viene a París, hay un museo de la historia de la inmigración. Pero realmente, la gente no quiere visitarlo. Hay dos categorías de personas que le visitan. En primer lugar, familias que vienen con sus niños a visitar los que es abajo en el mismo edificio, es un acuarium con no sé qué, crocodiles y animales. Roquin, no sé comment on dit des roquins. Tiburones. Bueno, entonces, después de visitar los tiburones y los crocodiles abajo, bueno, como es en el mismo edificio, hay ciertas familias que vienen también visitar el Museo de la Inmigración. Y el segundo caso son los niños que son con la escuela, pero si el profesor te dice que tú debes ir a visitar este museo, tú vas con la clase. Pero no hay ningún sentido positivo en Francia para este museo. Claramente, la historia de la migración y el estatuto social, cultural de la migración no es el mismo en los Estados Unidos, en un país como Francia. Y por eso no es tan fácil de organizar la relación concreta al pasado histórico y a una cierta verdad histórica. Y voy a acabar con un último ejemplo. Por favor, olvida la fuente de mi historia. Ya voy a decir cuál es la fuente, pero la olvida. La fuente es la directriz del Departamento de los Artes Islámicos
del Museo del Louvre, que me ha dicho lo que voy a decir ahora. Pero olvida que de dónde viene la historia, porque es un problema político. Está lo que hay que saber que en enero de 2015, en París, la primera ataque terrorista importante fue el ataque contra el periódico satírico Charlie Hebdo. Y que la gente matan a los periodistas y otros que eran por aquí, diciendo este periódico blasfema. Y es periódico, no debes, es prohibido en el Islam de dar una representación de Mahomet. Eso era el discurso. Y yo no voy a... Muchas polémicas, y por ejemplo, en las escuelas, después del atentado, en las escuelas, el gobierno dice, necesitamos una minuta de silencio en memoria de las víctimas. Hay jóvenes que dicen, no, yo no voy a hacer esta minuta para gente que presenta el profeta y que le blasfema. Bueno, fue un tema complejo. Esta directriz me ha dicho, yo como directriz del Departamento de los Artes Islámicos, yo tengo cientos y cientos de obras de arte que son de arte musulmán, donde hay el profeta. No es prohibido en el Islam de representar el profeta. Claramente el blasfemo es otra cosa, pero la representación es totalmente posible. Ella fue a visitar a la dirección general del museo y decía, mira, después de este atentado, puede ser muy importante de demostrar a través de una exposición, sin hacer política, de demostrar concretamente la verdad. La verdad es que los musulmanes, ellos, son capaces de representar Mahomet. Y claramente, es por eso que hay que olvidar mi fuente, es claramente la exposición no fue posible, porque políticamente tal vez va a ser peligroso. Mucho mejor hablar a los niños en las escuelas y decir a los niños que lo importante es la instrucción cívica y la promoción del modelo francés republicano, etc. Que son palabras que no modifican nada. Entonces, todo eso para decir que no es fácil de promover de manera concreta, fuerte, que llama la atención, que juega con la razón y con las emociones, con el pensamiento y con los sentidos. No es fácil, por muchas razones, pero que me parece muy necesario y muy, muy útil. Eso es una pista. Hay muchas otras cosas de que podemos hablar, pero lo importante es de saber que el puro discurso de la razón no es bastante. Eso es. Entonces, muchas gracias por su paciencia.